Tata Pedro, corazón del lago de San Pedro La Laguna, Guatemala. Usted está aquí en este viaje y tiene una misión de corazón. Good evening, dear Tata Pedro, from San Pedro on the lake in Guatemala. You are here on this journey because you feel you have a certain mission. ¿Cuál usted dice es su misión aquí? Which is your mission here? A todos los que me ven a través de esta transmisión. To all the people who see me through this transmission. A través de esta cámara. Through this camera. Mi misión como guía espiritual maya. My mission as a spiritual guide, a Mayan spiritual guide. Mi nombre es Maya, Kushia. My Maya name, Kushia, is heart of the lake. Vivo en un pueblo que se llama San Pedro La Laguna. I live in a village that is called San Pedro La Laguna. En el departamento de Sololá. In the department of Sololá. Guatemala. En Guatemala. Entonces, mi nombre más popular. And my more popular name. En muchos continentes del mundo. In Tata Pedro. I'm known as Tata Pedro. Entonces, mi nombre occidental, Pedro Cruz. So my western name is Pedro Cruz. Soy guía espiritual maya. I am a Mayan spiritual guide. Desde pequeño haciendo historia. When I was younger already, he venido practicando a raíz de la práctica espiritual de mis abuelos. I practiced the spiritual practices of my grandfathers. De muy temprana edad he empezado. Already when I was little, I started hacer mis análisis. To make my analysis. ¿Cuál era la misión de un guía espiritual? What is the mission of the spiritual guide? ¿Cuál era la espiritualidad? What is the spirituality? ¿Y cuál era una misión? And what is a mission? Entonces hacía mis consultas espirituales. These are the questions I asked myself. Sin ayuda de nadie. Without help from anybody. De muy temprana edad empecé a recibir mensajes divinos. From a very young age I began to receive divine messages. Yo mismo no entendía. But I didn't understand them. Cuando un tata que no se me olvida nunca. When one elder that I will never forget. Me dijo cuál era mi misión cuando yo sea grande. He told me which would be my mission when I was to be older. Me hablaban de algunos de los nahuales. They told me something about the nahuales. Not todos. But not everybody. Porque recuerdo en la década de los 50, en el siglo 20. And I remember that in the last century. En mi comunidad entró muy fuerte la doctrina occidental. Like 50 years ago, very powerfully the Western system entered into my village. Gracias a la Jao que no. Que no fui confundido. But thanks to God, I wasn't confused about it. El Ajao me ayudó para distinguir
God helped me to distinguish la espiritualidad ancestral, the ancestral spirituality, con otra creencia, with others, other kind of beliefs. Entonces lloraba cuando las cosas no me funcionan. But I was crying when the things didn't work out for me. La espiritualidad, the spirituality, fue una práctica para mí. Was a practice for me. Entonces, muy tarde, me doy cuenta cuál era mi nahual. But I noticed very late which was my nahual. No fue extraño para mí. That wasn't strange for me. Cuando soñaba con el lago. When I dreamt with the lake. Cuando soñaba con los templos sagrados, when que son los cerros. Was dreaming with the sacred temples, which are the mountains. Entonces, pudo darme cuenta. So I could realize que mi misión, that my mission es trabajar por la humanidad. Is working for humanity. Por la naturaleza. For the nature. Nunca diga que yo curo. But I never say I heal. Las enfermedades. Solventa los problemas. Or that I solve any problems. De la vida. Of the life. Sino que yo trabajo por fe. But I work with... Mi vida nunca ha sido bueno, nunca ha sido visto con buenos ojos de mi propia gente. So I work with faith, and what I do, many people don't see a good thing in it. Even my own people sometimes don't like it. De pequeño hasta la fecha he sido discriminado. And I was always discriminated. He sido señalado. He sido amenazado. And he was being menaced. He sido perseguido. And pursued. Me ha costado un poquito sobresalir con mi vida. And it was quite difficult for me to get done or to do something good with my life. Dentro de mí siempre decía que no voy a vengar. And I was always, I said to myself that I would not take revenge. Me ha costado como ser humano. But that was difficult for me as a human being. Honesto y sinceramente. That's what I say since... Entonces voy a dar... Voy a dar lo que es el secreto. So I'm gonna give que he sido en mi vida. What is the secret really? What I was in my life. He aprendido cuando hago un favor no esperar una recompensa. I learned in my life that when I do a favor, I don't expect something for that. Quiero vivir con armonía. I want to live in harmony. Quiero dar el amor a mi prójimo. And I want to give love to my next. La naturaleza. And my neighbors and the nature. Entré en la práctica. I entered in the practice. Quiero estar en paz conmigo mismo. I want to be in peace with myself. Pero lo cual no entendía. ¿Cuál significado tiene el amor y la paz? But I didn't understand what the meaning of peace and love is. Pues de que he sido perseguido, he sido marginado. So I was put on the limits and I was pursued. Tomé la decisión de arriesgar mi vida. And I took the decision to risk my life. Por la humanidad. For humanity. Pero cómo? But how? Entonces encontré la forma cómo. But I found the way how I could do this. Saludar y tomar la energía del Padre Sol en las mañanas. And this way is to
say hello to the sun and in the morning and take its energy. Respetar a mis padres. And respect my family. A mis ancianos. And respect a my toda la forefathers. Gente que veo. And all the people I see. Respetar a la naturaleza. And respect the nature. Es un respeto. It's a respect. Una educación que recibí desde pequeño. This is an education that I dar receive. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. To say good morning, good evening, and good night. Y empezar a recibir la bendición del viento, del agua, del fuego, del espacio infinito. And I began to receive the blessings of the wind and the nature and the spirit. A mi edad, muy temprano, como 15 años. When I was younger, with 15 years, me voy a ofrecerme al ejército de Guatemala. I offered myself to the Guatemalan army. Serví mi patria como ciudadano. And I served my country like a citizen. Ahí donde, en esta institución, in this institution, se empezó a desarrollar dentro de mí. There was something developing inside me. Lo que es la espiritualidad. That is what spirituality is. Empecé a conocer. I began to know. Visitar los sitios sagrados. And I began to visit the sacred sites. 19 years. Me casé. When I was 19 years old, I married. Formé una pareja. Empecé a formar familia. And we made a family. Entonces empecé a atender a mi gente. And I began to serve my people. Por mucho tiempo fui muy local, no salir por ninguna otra comunidad. So for a long time I didn't leave my community. Atendía a la gente a puerta cerrada. Porque la religión era muy fuerte. And I had to serve the people behind closed doors because the others' religion were very strong. Decía la gente que no divulgara. And the people didn't want me to. Que guarden el secreto. To show. Pero siempre, a través del tiempo, la gente siguen divulgándome. But even under these circumstances, people kept on looking for me. En muchas comunidades. In many communities. Pero como no tenía libertad de salir, no tenía libertad de practicar mi espiritualidad. But as I didn't have the freedom to practice my religion, a escondido tengo que poner mis velas, I had to mi do ofrenda, all this in the secret and put my candles secretly en los sitios sagrados, in the sacred places. Y a través del tiempo, and with time passing by, me reúnen con los tatas y nanas. I got to know some wise men, tatas y nanas, que practican la espiritualidad ancestral. That practice the ancestral wisdom, spirituality. Entonces así empecé a entender. So I began to realize cuál era el calendario maya. What the Maya calendar is about. Empecé I started a investigar. To investigate. Sabía. Recibía mensaje divino que existen 20 nombres diferentes. So I knew that there are 20 different names que conforma el calendario maya. That make the Mayan calendar. Pero yo no tenía. But I didn't know them, really. No tenía idea. I didn't have any idea. No tenía dónde preguntar. I didn't know where to ask about it. Solamente estaba dentro de mí mismo.
was just inside myself. Mi consulta espiritual. Pero a través del tiempo, gracias a los tatas y nanas. But with time, thanks to the tatas y nanas. Me orienten y fui conociendo uno por uno. They gave me orientation and I knew one by one. El significado, la energía the meaning de cada and día. The energy of each day. Me llevó muchísimo tiempo para construir. It took a long time for me to construct. Llegué a construir, llegué a entender los 20 glifos. So I took a long time until los I understood the 20 glyphs and the los 20 energías. 20 nahuales and the 20 energies del calendario Maya. Of the Mayan calendar. Entonces empecé a investigar qué significado. So I started to investigate. Empecé a entender. And I started empecé to a sentir. And I started to feel. La energía de cada uno. The energy of each one. Y así como formé parte en las organizaciones. So I formed part of the organizations. A nivel departamental. On departmental level. Nacional. And now on national level. No tengo mucho tiempo. I don't have a lot of time. Volviendo al sufrimiento de mi vida por ser guía espiritual maya. Because I also suffer through being a spiritual guide. En la década de los 80. In the 80s of the last century. En el siglo 20. Sufrí mucho por la guerra. I suffered a lot through the war. Por el conflicto armado que sufrió mi país. And through the armed conflict that my country was fui encarcelado into. I was put into jail. Acusado and accused porque era el enemigo del gobierno. Because I was the enemy of the government. Fueron calumnias. Sufro dos secuestros. I was taken prison two times. Perseguido y amenazado. And I was pursued and amenazed. Pero gracias a la JAO, but thanks to God, estoy con vida. I'm soy alive. Sobreviviente de la violencia. I survived the violence. Pero mi delito es but my invocar al cielo y la tierra, al agua y al fuego. All I did was to invocar al viento, invoke the sky and the earth and las the wind estrellas, and la the stars, luna. The water and the moon. Y tomar la responsabilidad de atender and take the responsibility a la gente que sufre. To attend the people that suffer. Mi misión es atender. My mission is tomar esa responsabilidad de solventar los problemas de vida and to solve problems of a mucha gente de muchas comunidades. For many people. En el año 90, in the 90s, fui reconocido a nivel nacional, I was recognized on national level, a nivel internacional, and internationally. Forma parte de los consejos and I'm forming part of the nacionales of the national empecé a conocer más tatas y nanas congress of tatas y nanas that is empecé spiritual a conocer grandes organizaciones instituciones and I got to know many organizations maya. And institutions entonces fue lo que se me abrió el camino. So my way started to open. Entonces tuve que dejar mi trabajo. So I had tuve to que dejar mi familia. Leave my family and my work. Como hoy estoy caminando
en Europa. So today I'm in Europe. Ya hice en América, and I was México, in the United en States Asia. And Mexico and in Asia. Ahora estoy en el continente europeo. And now I'm on the European continent. Estoy sintiendo una energía muy fuerte and aquí I feel en a Alemania. Very strong energy. Acabo de estar en Inglaterra, and, I was conociendo, just in England, visitando visiting and, los lugares. Visiting sacred, entonces estoy sintiendo la energía desde aquí, en Europa, la energía de los mayas. And I feel, even here, I feel the energy of the mayas. Por eso hoy llevo el mensaje, la unificación. That's why I take the message, the unification. Es la sabiduría ancestral maya. Is the original ancestral wisdom of the Mayas. Mi mensaje al mundo, my unifiquémonos. Message to the world is let's unite. Mi mensaje al mundo, my message is sembremos amor y paz. Let's put the seeds for love and respetémonos. Peace and let's respect each other. La integridad física del ser humano. And let's respect the physical integrity of the human. Debemos de construir. We have to construct. Debemos de darnos las manos de uno al otro. We have to help each other. Debemos de construir y fundar hermandad entre nosotros mismos. We have to create. Por eso soy caminante de amor por la paz del mundo. That's why I'm someone who goes the path of love for peace in the world. En mi país, in my country, en Corea, me homenajen y me nombren como embajador para la paz del universo. In Korea, they gave me the name of ambassador of the peace. Siento una responsabilidad. I feel responsible. Es mi compromiso. That's my compromise. Con el mundo. With the world. Por eso hago un llamado a los líderes del mundo. That's why I call the leaders of the world. Les llamo a la reflexión. That they should reflect. ¿Cuál problemas? Which problems? Colectivo. Collective problems. Familiar, social. And in the families and socially. Hay que sentar y formar círculos sagradas. We have to sit down and form sacred circles. Para poner en la mesa. To put on the table. ¿Cuáles son los inconvenientes? What is going wrong? Solo a través del diálogo. Because only with dialogue. Se puede. We can. Dar solución, we can give solutions, sea cual sea los problemas, whatever the problems of life may be. Podemos alcanzar ver el sagrado fuego. We can see the sacred fire from here. A través del sagrado fuego se resuelven los problemas de vida. We can resolve all the problems of the life. Se curan las enfermedades que no tienen cura. A lot of sicknesses. Con el perdón with de la Organización Mundial de la Salud. Con el perdón de nuestros médicos. And I ask for perdón of the medicine men of the modern world. If I say that even the fire can cure the sicknesses that modern... No, well, I lost it. Me perdí. No existe enfermedades incurables. There is no incurable sickness. Haciendo uso la fe. If we use faith... Por fe todo... Tiene curación. With faith we can cure everything. Mis ancestros, my ancestors, Mayas, su farmacia es la naturaleza. Their pharmacy is the nature.
La planta sagrada. And the sacred plants. La hierba sagrada. Todo tiene función. Everything has its place. Esta planta. This plant. Demos un ejemplo a los animalitos. El perro, por ejemplo. Let's take, for example, the dog. Es extraña el perro que come este zacate. And the dog eats this herb. Porque el perro no se alimenta de zacate. Even though he does not, it's not his favorite food. Entonces no es extraño que una vaca, un caballo, so it's not strange that a una cow oveja or come porque se alimenta de. A horse eats it because they eat it. Cuando el perro, but the dog, como esta, takes this for medicine. Está curando. Está curando. Entonces, lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. So the same is with us, the human beings. Por eso, hay un contacto. That's why there's a contact. Hay un contacto con toda la naturaleza. A contact with all the nature. Con todos los elementos que forman la cosmovisión. With all the elements that form the world view. Es mucho hablar. There's so much to talk about. Para solucionar problemas. No hay problema sin solvente. But there is no problem that is not y no hay cosas to que be no solved. Se puede. And there is todo nothing that we cannot do. We can do everything. Buscar la forma. We have to look for the form. Encontrar la clave, cómo solventar, cómo resolver los problemas. And find the key, how to solve problems. Entonces, esta es mi misión. So this is my mission. Soy miembro de los Caminantes de Amor por la Paz del Mundo. I'm part of the movement of the people who walk the path for peace and love for peace. Por eso, recalca de nuevo. Debemos de buscar la paz. So we have to look for peace. No nos queda mucho tiempo. Según la Gregoriana, se nos acerca el 2012. Because the 2012 is coming. Un mensaje para todo el mundo. And there's a message, another message for all the world. Por favor. Please. Si alguien les dice que el 2012 se va a acabar el mundo. If somebody tells you that 2012 the world will be finished. Como descendiente maya. As a Mayan descendant. Les afirma que no hay mundo a acabar. I affirm herewith that there is no para el 2012 world. Es un cambio de tiempo. 2012 is a change. Para el mundo maya. For the Mayan world. Según la profecía maya. According to the Mayan prophecy. Es el cambio. It's the change. De un ciclo mayor de los tiempos. It's the change of one of the main cycles of time. Termina un baktun. There's a baktun. Comienza otro baktun. Finishing. And another baktun is starting. Específicamente. Specifically. 12 baktun. Y entramos en 13 baktun. Baktun is finishing and we enter in 13 baktun. Este es el nombre que ponen nuestros ancestros. This is the name that our ancestors put. Del ciclo mayor de los tiempos. For the main cycle of time. Esperamos un cambio. We wait for a change. Es un cambio. It's a change. Total. A total change. Cambio de la espiritualidad. A change of spirituality. Cambia forma de ser. No solamente termina un tiempo, viene otro tiempo. Sino que muchas formas de cambiar. So there's a lot of change going to happen. Ah, pero algo muy importante. Oh, and something very important. Va a suceder muchas cosas. There's many things. Va a haber fenómenos, terremotos,
earthquakes, conflictos, and conflicts, guerras, lo que estamos viendo ya, and wars, that's what we see already. Y mi mejor deseo para el mundo, and como my Maya. Best wish for the world as Mayan. Para el 2012, for the 2012 debe cesar los conflictos y guerras. The wars have to stop. Debe empezar una vida we should start a life normal. Normal life. Pero se necesita una invitación especial. But we need a special invitation. Gracias al continente europeo, thank you for the, se me abre la puerta thank you, de recibirme, that opens the doors and receives me, porque mi mejor deseo, because my best wish, que entre la energía de cada día that is de acuerdo a un calendario maya. Is that worldwide, the energy el calendario of each day, maya tiene una energía cada día. Es rotativa cada 20 días. So my calendar is 20 different energies that repeat themselves. El calendario sagrado, the sacred calendar, rigen sobre el cuerpo sagrado. ¿Por qué decimos cuerpo sagrado? Pausa. El cuerpo humano es sagrado. Entonces el cuerpo humano es sagrado. So the human body is sacred. Es sagrado porque dentro de él el cuerpo ha sido sacado los 20 nombres diferentes del calendario maya. It's sacred maya. Because out of the body came the 20 different names for the 20 nahuales. Sobre el maneja. El calendario sagrado cuenta con 13 meses. And another number is the 13. Cada mes tiene 20 días. And the Mayan calendar has 13 months. And every month has 20 days. 13 meses es el año sagrado. And 13 months is the sacred year. 13 articulaciones tiene el cuerpo. And 13 articulations, tres espíritu, tres movimiento, and 13 spirits to move. 13 energía donde el cuerpo mueve. Energies. Y 13 meses. And 13 months. La duración, la gestación is, del cuerpo humano. Of pregnancy, 13 Mayan. Tiempo que dura el embarazo a la mujer. Is the time that pregnancy is. Entonces, esto es un ciclo taken. De tiempo. So this de 13. Is one time cycle of 13. Times 20. Equivalente 13 meses en la Maya son cada 20 días son 260 días. So 13 months in the Mayan calendar are 260 days. Equivalente a 9 meses según la Gregoriana. And this is about 9 months in the Gregorian calendar. Esta es la cuenta corta. This is the short count. Y la cuenta larga, and the large count, que llamamos calendario solar, and this is what we call the solar, es agrícola calendar, que controla el tiempo de la producción, it's made for the agricultural de la madre tierra. Cycles. Esta es la cuenta larga, this is the long count, consta de 18 meses and it has 18 months, y más 5 días adicionales. Plus 5 days. Forman parte del calendario. They form part of the calendar. Que nosotros llamamos Wayeb. And this is called Wayeb. Consta de 360 días.
This calendar has 360 y más 5 días, 5 noches para plus darle las gracias 5 days to say thank you por todo lo que se recibió durante este año. For everything that we received in this year. Entonces este es el calendario. So this is the Mayan calendar. Y dentro de este calendario, and in this calendar, dentro de la energía de cada uno and de los nahuales, every energy inside the nahuales, está nuestra misión. Is our mission. Es una misión venir a cumplir aquí en este this mundo. This is a mission we have to fulfill here in the earth. El Ajau nos envió and God sent us a cumplir con esta misión. To do this mission. A sembrar amor, and to paz, estar en armonía con nosotros. And to put a seed of love and peace and to live in harmony. Por eso que cada uno tenemos especialidad. So that's why we all have specialities. No fuimos enviados al mundo. We were not sent here. A sembrar enemistad, odio, to sino make enemies que una misión or to hate. Sana. But it's a sane mission. Una misión de paz y amor. A mission of peace and freedom. Por favor. Por favor. Please. Sembremos amor. Let's sembremos paz. Love and peace. Construyamos nuestro paraíso en esta vida. Let's create the paradise in this life. Como Maya, no espero. And as Maya, I don't una gloria, wait for the un paraíso después de mi muerte, after death. Sino que es aquí debo comportarme bien. But it's here, and so I have to con todo, be nice. La gente que me rodea, and with everything. Debo respetar a todo, I have to respect los elementos de la naturaleza, and all the nature. Este es mi mensaje. This is my message para el mundo. For the world. Donde la Jau permite llegar este mensaje. And where God allows this message will que se divulga. Will este enter. Es el calendario maya. And this is the Mayan calendar. Un calendario. A calendar. Una historia maya. A story. A Mayan esta story. Es la filosofía maya. This is the philosophy of y maneja Mayans. Un calendario that, milenario. That use millenarian calendar. No hay datos exactos cuánto tiempo. There is no exact dates. Se construyó el mundo y a la par se empezó a construir para control del tiempo. So when the world was created, at the same time the calendar was created. Por eso mi nombre es Maya. This is why my Maya name. Ah-ich. Soy guía espiritual Maya. And that is a spiritual guide, mis ancestros Maya. No fueron agresivos. And my ancestors fueron duros para hablar, aggressive. Para corregirnos. They were hard when they had to para orientarnos. Correct us and to when they wanted y no to fueron violentos. Us, but they were not violent. Pero ese como Maya, that's why, as a Maya, mi deseo que llega, que entre is la my energía. Wish that the energy de cada día of every day en todos los continentes del enters mundo. On all the continents of the world. Hago hincapié. Seamos todos responsables. Let's be responsible. Tomemos esa responsabilidad. Let's take this responsibility. Por ese es mi mejor deseo. That's why my best wish is para los que construyen los calendarios universal. Un calendario maya debe ser tomado en cuenta para el 2012. That there is a universal calendar and it should be taken in consciousness the 2012. Así que en el 2012 como maya un acontecimiento grande. Hay que festejar. So this 2012 is a great thing and it has to be es de celebrar and celebrated. Es de danzar. And dance. Es de tocar la música. And to play the music. Todo el arte de la vida. All the life. La cultura de la vida. All the art of the life. Es expresión espiritual. Spiritual expression. Mas Dios.
Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. La palabra gracias es universal. Gracias. Thank you.